Funcionarios de Correos de Costa Rica comenzaron a entregar en las 213 escuelas de Pérez Celedón los paquetes de útiles escolares del Instituto Mixto de Ayuda Social. La mañana de este miércoles estuvieron en la escuela de San Andrés en San Isidro de El General. Son 49 paquetes los que se reciben en esta institución. Muy contenta el día de hoy con tenerlos acá e inaugurar este programa. En realidad, en el caso de nosotros, son 49 paquetes los que estamos recibiendo el día de hoy para niños de escasos recursos. Pero lo recibimos con mucha alegría porque estos programas vienen a ayudar, el Estado nos viene a ayudar con aquellas familias que tienen una condición de pobreza o que están en una situación de necesidad. Entonces, en realidad, pues, muy agradecidos y también con Dios por la oportunidad, ¿verdad? Doña Beth, bueno, ¿cómo se seleccionan? Porque ¿cuántos estudiantes tienen y cómo se seleccionan? Bueno, aproximadamente ahorita, ¿verdad? No tengo el dato exacto, pero andamos en 258 estudiantes. Lo que hacemos por lo general es que en cada nivel se dividen, digamos, la cantidad de paquetes y se le asignan a cada nivel y se escogen a los niños que pues requieren más esa ayuda, ese apoyo. Ahora con los paquetes comenzarán la selección de los estudiantes. En realidad, como para nosotros el día de hoy fue como una sorpresa, todavía no lo hemos hecho, pero ya y posterior a esta visita vamos a hacer los ajustes necesarios para brindarle la información al personal para que ellos elijan a los estudiantes beneficiarios. Estos paquetes que se entregan son parte del trabajo articulado entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Educación Pública y con la distribución por parte de Correos de Costa Rica a estudiantes de primaria, quienes recibirán este año un paquete de útiles gracias al programa Cuadernos e Implementos Escolares. Cada paquete contiene 6 cuadernos rayados de 100 hojas, un juego de geometría, una goma, un borrador, un tajador, 3 lapiceros, azul, negro y rojo, una caja de lápices de grafito de 12 unidades y una caja de lápices de color de 12 unidades. En el caso de Pérez Celedón, como mencionábamos, son 203 escuelas. Iniciamos desde el pasado lunes 12 de febrero con la entrega a nivel nacional de los paquetes de útiles escolares del proyecto que Correos de Costa Rica colabora con el IMAS y el Ministerio de Educación Pública y que lleva a un total de 198,000 estudiantes esos implementos básicos que necesitan para continuar con su formación académica. En el caso específico del cantón de Pérez Celedón, estaremos visitando 213 centros educativos. Iniciamos justamente esta semana, este miércoles, visitando la Escuela San Andrés en San Isidro del General y a lo largo de las próximas semanas estaremos recorriendo los diferentes centros educativos de los demás distritos con el objetivo de llevarles este recurso, este apoyo para que puedan continuar con sus estudios independientemente de la situación socioeconómica que atraviesa su familia en este momento. A nivel nacional serán 198,000 estudiantes de primaria que reciben en este año un paquete de útiles gracias a este programa de cuadernos e implementos escolares. Estos paquetes son distribuidos en 3,624 escuelas en todo el país y posteriormente se entregarán a las personas estudiantes, de acuerdo con una selección que harán los mismos centros educativos según sus necesidades. La inversión total del programa es de 1,600 millones de colones.